días amigos, soy Miguel Ángel de Camino Templario. Un año más nos encontramos en el mercado medieval de la Pobla de Vallbona. ¿Quieres saber más sobre este evento? Pues no te pierdas este vídeo. ¿Cómo te llamas? Me llamo Delia. Me llamo Elena. Hola, me llamo Natalia. Caballero, señora, ¿de dónde son? Yo soy de Valencia. Yo soy de Brasil. Vengo de Rumanía. De Valencia. De La Pobla. ¿Es la primera vez que vienes a este mercado? No, llevo desde muy pequeña viniendo ya. Aquí a La Pobla de Vallbona sí, es la primera vez. ¿A este sí? No, es la tercera. ¿Qué es lo que más te ha gustado de este mercado? La verdad, el ambiente en el que te pone y cómo va la gente en general que trabaja aquí vestida, es como que te mete mucho en el ambiente medieval y me gusta bastante. Pues me han gustado muchas cosas, pero lo que me ha llamado mucho la atención es que es muy grande. Había estado en algunos anteriormente y no era ni la mitad. Nos ha parecido muy bonito, productos de muy buena calidad y muy agradable para mayores, niños y jóvenes. Los desfiles y el ambiente, la música y todo eso. ¿Qué le has echado en falta a este mercado en el día de hoy? Los desfiles con caballos, los templarios, las ocas, que antes había y ahora ya no. Pues algún desfile un poco más completo, por ejemplo con los templarios, que me han comentado que venían y yo tenía mucha ilusión por veros. Un poquito más de espectáculo, de por sí ya hay mucho, pero como que más gente de por sí que te haga sentir en esta época, ¿sabes? Muy bien, Natalia, pues sí, gracias. Pues nada, eso es todo, muchísimas gracias, Delia. Un placer. Un placer, Elena. Gracias. Hasta luego. Desde Camino Templario queremos agradeceros a todos y a cada uno de vosotros la participación, el cariño y la simpatía con la que nos habéis atendido. Ha sido un verdadero placer haber compartido con vosotros estos instantes. Esperamos que os hayáis sentido cómodos y os hayáis divertido con nosotros. Muchísimas gracias de todo corazón, estamos seguros que volveremos a encontrarnos en el camino. Os animamos a visitar este o cualquier otro mercado medieval organizado por nuestros amigos de Cultisme. Estamos seguros de que no os defraudarán. Nos vemos en el próximo vídeo.